Buenas tardes. Buenas tardes, Ley. Bien. Buenas tardes. Buenas, vamos a comenzar. Pues hoy vamos a revisar cómo podemos nosotros aplicar la transformada de Laplace para resolver algunos problemas o algunas ecuaciones diferenciales parciales con ciertas condiciones iniciales y de frontera. Antes que nada, vamos a repasar un poquito las principales propiedades. No vamos a repasar en su totalidad el tema, debido a que es considerablemente extenso para el objetivo de la clase. Entonces vamos a concentrarnos en las propiedades más importantes y voy a dar por entendido que las principales transformadas, o mejor dicho, las funciones de la, o las transformadas de las principales funciones que se suelen encontrar, pues son conocidas, y si no, pues igualmente están en cualquier tabla de transformadas. Entonces, vamos a empezar. Primero, la notación, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos una función f con un gorrito, esa va a ser nuestra indicación o nuestro indicador de que la función está o que fue obtenida a través de una transformada de Laplace. Usualmente la variable con la cual nosotros la variable a través de la, mejor dicho, la variable de la que depende una función transformada, usualmente la vamos a denotar con un p. Entonces, f gorrito de p va a ser la transformada de Laplace de f de x, que por definición, para que lo recordemos, es la integral de 0 a infinito de e a la menos px por la función f de x, y la integral es respecto a x. Entonces, al esto depender de p, lo que nos va a quedar luego de la integral va a ser una función de p. Y pues, de las principales propiedades que nos interesan, tenemos que la transformada de una combinación lineal de funciones, pues es una combinación lineal de transformadas. Note que esto lo que nos queda es que la transformada de C1 por F de X más la transformada de C, perdón, más C2 por G de X es igual a C1 por la transformada de F más C2 por la transformada de Laplace de G. Y lo mismo va a ocurrir con las transformadas inversas. Si la transformada, tenemos que la transformada inversa de C1 por la transformada de F más C2 por la transformada de G, pues va a ser C1 por F más C2 por G. Y aquí es solo hay un pequeño error, que estas variables ya dependen de X. ¿Ok? Entonces, a ver. La segunda propiedad que nos interesa tener a mano es la transformada de F por KX. Entonces la transformada de F por KX sería 1 sobre K, donde K es constante, ¿verdad? Por la transformada de F, pero evaluada en E, en P sobre K. Tercera propiedad, tenemos que la transformada de esta función F sub A de X, donde ya les voy a decir cómo se define, pero esta transformada va a ser igual a E a la menos PA por la transformada de F. Aquí, este F sub A de X resulta ser igual a una función que va a ser 0 cuando X sea menor que A y que va a ser igual a F de X menos A cuando X sea mayor o igual que A. ¿Okay? Entonces, esto usualmente se utiliza cuando la función que nos interesa, la función F tiene valor distinto de 0. Mejor dicho, cuando la función está definida en todos los reales, porque usualmente para hacer la integral tomamos los valores desde 0 hasta infinito, considerando de que la X o que F está definida para X mayor o igual que 0. Entonces, es básicamente un pequeñito cambio aquí, aunque la verdad, nosotros vamos a utilizar esta propiedad principalmente en su forma inversa. Es decir, la transformada inversa de una exponencial por una función a la cual le conocemos la transformada inversa, entonces va a ser una función de este tipo. Y eso lo vamos a ilustrar el día de hoy. Sin embargo, esta
se cumple la propiedad, pero la parte que más nos interesa es ver esta propiedad, pero en su forma inversa. Ok, de ahí la propiedad 4, es otra propiedad esencial, que es que si yo tengo una función multiplicada por un exponencial, cuando yo decido hacer la transformada de Laplace de esta función o de este producto, lo que me va a quedar es la transformada de f, pero corrida en c. En c, porque es el argumento de x o el coeficiente de x en la exponencial. Y en 5 vamos a tener que la transformada de una integral de este tipo, de 0 a x, de f de x menos t por g de t, de dt, que no es otra cosa que la transformada de la convolución de f con g, es el producto de las transformadas. Bueno, aquí es f y g. Esta se suele utilizar en las dos vías. Si yo tengo un producto de funciones a las cuales les conozco la transformada inversa sería simplemente esta convolución de las dos antitransformadas. O bien, si yo tengo de plano una convolución, pues la transformada me lo simplifica como un producto de funciones. Y ahora, viene la propiedad que es la más importante en esta etapa inicial, que es la transformada de derivadas. Entonces, la transformada de la primera derivada de una función, esta la escribo porque puede llegar a ser útil particularmente, a pesar de tener la forma general, pues es p por la transformada de f menos f de 0. Asimismo, la transformada de la segunda derivada es p cuadrado por la transformada de f menos p por f de 0 menos, aquí ya no va p, la derivada en 0. Y en general, la transformada de la enésima derivada de f, en caso exista, sería p a la n por la transformada de f, y a partir de ahí, el exponente de p va a ir disminuyendo, y el exponente, bueno, el orden de la derivada, mejor dicho, va a ir aumentando. Entonces, primero es p sub n menos 1, f de 0, derivada 0. De ahí menos p sub n menos 2, baja en 1 el orden del exponente de p y aumenta en 1 el orden de la derivada. ¿Ok? A ver. Sí. De ahí el otro sería p a la n menos 3 multiplicado por la segunda derivada evaluada en 0 y así va repitiéndose ese patrón hasta que llega a p por la n menos 2 décima derivada evaluada en 0. Y esto, y el último término sería ya sin p, el exponente de p llegó a 0 y el exponente de, perdón, el orden de la derivada es n menos 1. ¿Ok? Esto en caso de que quisiéramos hacer transformadas de orden superior a 2. Pero principalmente estas dos son las que más utilizamos en nuestro contexto. ¿Ok? De ahí la transformada de la integral de 0 a t de una función f de tau, es una función definida de forma integral de esta forma, pues la transformada es simplemente 1 sobre p por f de p, la transformada de f. Es prácticamente hacer la convolución de f con 1, porque esto es la transformada de 1. Entonces, si usted tiene esto y la transformada de f, la antitransformada o la transformada inversa, pues sería la integral de f con 1. Así que esta 7 en realidad se puede deducir de la 5, pero es interesante tenerla por su cuenta o individualmente. Y por último, que puede llegar a ocurrir en algún caso especial, la transformada de la función delta de Dirac es 1. O dicho de otra forma, la transformada inversa de 1 es la delta de Dirac. Ok, entonces hasta ahí el repasito de transformada de Laplace.
y vamos a empezar a aplicar el método. Entonces, el método de la transformada de Laplace. Les muestro el método como tal porque simplifica muchos problemas. Sin embargo, es un poco, ¿cómo decirlo? Circunstancial es la palabra que estoy buscando. Entonces, es posible que usted afronte un problema mediante transformada de Laplace y se vuelva bastante complicado porque la transformada inversa de repente resultó muy difícil de calcular debido a que la ecuación que nos queda resultó complicada. Entonces, puede llegar a complicarse. Es bastante circunstancial, pero puede ser de mucha ayuda en algunos problemas, así que es una técnica que tenemos que revisar. Entonces, vamos a empezar con como hemos estado trabajando sobre la ecuación de la onda como nuestra ecuación de prueba. Ahí estamos viendo todos los métodos. De hecho, lo que vamos a hacer en las clases siguientes es aplicar estos mismos métodos, pero para la ecuación del calor, que es la clásica ecuación hiperbólica, y si nos queda chance, vamos a revisar estos mismos métodos, pero para la ecuación de Poisson, que es la ecuación modelo para ecuaciones elípticas. Entonces, vamos a ver, este es prácticamente el último método que vamos a estar revisando de forma general. Entonces, considera el problema. UTT menos A cuadrado UXX igual a 0. Vamos a coger el problema homogéneo para X mayor que 0 y T definido de menos infinito a infinito. Note que es un poquito diferente como lo hemos definido antes. Este es un problema de cuerda semi-infinita debido a que el X solamente es desde 0 en adelante. Y la otra cuestión diferente es que el T está de menos infinito a infinito en lugar de T mayor que cero, como siempre. Aunque, pues, realmente esta extensión para T negativos es meramente para que encaje todo con la definición de transformadas de Laplace. Porque, al final de cuentas, lo que nosotros vamos a definir es que U de X, T va a ser igual a cero y va a ser igual a U de la parcial de U respecto a T en X, T para T menor o igual que 0. O sea, básicamente es como extender un poquito la condición inicial, porque si hablamos en T igual 0 nos queda la condición inicial tanto en posición como en velocidad y estamos extendiendo ese 0 hasta T menor que 0. Entonces, básicamente eso lo es extensión de la condición inicial hasta los negativos. Pero que de ahí la condición de frontera, que en este caso solamente sería en X igual 0 porque solo tenemos una frontera, sería que X en 0, T va a ser igual a alguna función F de T. Esa va a ser nuestra condición de frontera. Y vamos a añadir una condición extra que podría parecer algo obvia, que la función tiene que cumplir esto. Sin embargo, hay que aclararlo porque es importante en una parte de lo que vamos a, en una parte de la argumentación que vamos a hacer. Vamos a pedir que U de X, T sea acotada. En el infinito. O sea, dicho o escrito de otra forma, que U de X, T sea acotado o sea, no se vaya a infinito para bueno, la verdad es que decir que sea acotado en el infinito es suficiente, porque en sí, en cualquier forma en la que nos vayamos a infinito, la función tiene que ser acotada. Eso es lo que nosotros queremos. Porque recuerden que estamos modelando un problema de una cuerda, entonces el hecho de que la cuerda se vaya a infinito, pues no es algo que
nosotros vayamos a considerar o que tenga sentido físico, a pesar de que el problema puede existir. Pero vamos a añadir esta condición extra para obtener soluciones razonables. Entonces, ok. Aquí, antes de empezar a resolverlo, denotaremos por U gorrito de X, P a la transformada de U de X, T, pero solamente respecto a la variable T. O sea, que esto va a ser igual a la integral de 0 a infinito de E a la menos P por T. Sí, E a la menos P por T. U de X, T de T. Note que al hacer la integral respecto a T, el T va a desaparecer, pero nos va a quedar la X que todavía está aquí y la P que aparece por acá. Entonces me va a quedar una función que depende de X y de P y le vamos a llamar U gorrito. Y esa es la transformada de U con respecto a T, la transformada de Laplace, de U con respecto a T. Y similarmente, F gorrito de P va a ser la transformada. Esta sí la podemos definir así, la transformada de F de T. Como solo depende de una variable, pues es igual que lo hicimos arriba. Ok. Ahora, antes de empezar o antes de aplicar la transformada, veamos lo siguiente. Como U de X, 0 es igual a 0 y la parcial de U con respecto a T en X, 0 también es igual a 0. Entonces, la transformada de Laplace con respecto a T, que de hecho siempre vamos a hacer transformada de Laplace respecto a T, por eso no vamos a añadir un símbolo extra como un sub T aquí, aunque en un contexto general deberíamos de especificar que esta transformada de Laplace es con respecto a T. Pero la transformada de Laplace de UTT sería, aplicando la propiedad de derivada, P cuadrado por la transformada de U menos P por U en 0 menos la derivada de U con respecto a la variable que estoy haciendo la transformada, o sea, respecto a T en 0. Sin embargo, como acabo de decir ahora arriba, U de X, 0 es igual a 0 y esta derivada también es 0. Así que la transformada de UTT es simplemente P cuadrado por U de U en X, P. Entonces, ¿qué sucede? Si yo aplico la transformada de Laplace a la ecuación, entonces nos va a quedar esto. En la ecuación nos va a quedar UTT, o sea, P cuadrado UXP. Y luego nos va a quedar menos A cuadrado, y luego UXX. Pero la transformada de UXX no va a ser de esta misma forma, porque la transformada es respecto a T. Entonces aquí no estoy derivando respecto a la variable que estoy haciendo la transformada. Simplemente es como una derivada parcial. Entonces, técnicamente, si yo tomo esta función de aquí y la derivo con respecto a X, ¿a dónde va a ir a afectar? Solamente a la U. O sea que si yo derivo esto con respecto a X dos veces de forma parcial, entonces lo único que me va a cambiar es que esta U va a estar derivada dos veces respecto a X. Entonces la transformada de UXX es simplemente la transformada de UXX va a ser U gorrito XX. Okay, so lo voy a poner aquí mejor. Y la transformada de 0, pues, si el integrando es 0, pues da 0.
Ok, ¿y cuál sería la ganancia si no me quité las derivadas? Porque usualmente eso es lo que se hacía en ecuaciones diferenciales ordinarias. Uno construía o utilizaba la transformada de Laplace para convertir una ecuación diferencial en un sistema o en una ecuación lineal y luego aplicarle la transformada inversa. Pero aquí no nos quitamos las derivadas, solo nos quitamos una. Pero resulta que lo que sí logramos hacer aquí es hacer que esto se convierta en, o que se pueda visualizar como una ecuación diferencial ordinaria, como las que resolvimos en el primer parcial, porque únicamente hay derivadas respecto a x. Entonces, y trabajamos, vamos a ver, antes de eso, vamos a aplicar la transformada de Laplace también a la condición inicial, esta de aquí. Va a quedar la transformada de U evaluada en 0, t. Transformada de U en 0, p igual a la transformada de F, o sea, F gorrito. ¿Ok? Entonces, resolvamos esta ecuación de aquí como una ecuación diferencial ordinaria, pero solamente para que quede en la forma que estamos acostumbrados, vamos a dividir entre menos a cuadrado y que quede u gorrito xx menos p cuadrado entre a cuadrado por u gorrito igual a cero. Entonces aquí esto nos queda una ecuación diferencial, o sea, considerándolo solo como x, ¿verdad? Como que solo hay derivadas a x, es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes. Tiene ecuación característica con dos raíces reales, dos raíces reales distintas, de signos opuestos. Entonces, u gorrito de x, p sería una constante, vamos a llamarle c, por la exponencial e a la p sobre a x, perdón, px sobre a, más una constante d por la exponencial de menos px sobre a. Así se resuelve como tratándola como ecuación diferencial ordinaria, pero como es parcial, solo que está con respecto a una variable, recordemos que lo que hacíamos era hacer depender las constantes de la otra variable, que en este caso es p. Ok, aquí es donde nosotros vamos a aplicar lo de que pedimos que u sea acotada en el infinito. Porque si yo hago tender x hacia infinito, fíjense que esto se va a ir a cero. Dependiendo de quién sea d, pero supongamos que son funciones que se comportan bien. Pero esto se va a ir a cero. Y esto de aquí se va a ir a infinito. Entonces la forma de garantizar de que esto no se vaya a infinito es hacer que c de p sea igual a cero. Entonces, para que u gorrito sea acotado, c de p lo vamos a tomar como cero. Entonces nos queda que u gorrito de x, p es igual a d de p por e a la px sobre a. Ahora bien, aplicamos la condición inicial. Entonces, solo de hacer la evaluación nos queda d de p. Y aplicando la condición inicial, esto debe ser igual a f gorrito de p. Por lo tanto, u gorrito de x, p es igual a la transformada de f por la exponencial e a la menos px sobre a. Y una vez tenemos la solución transformada, aplicamos transformada inversa para poder obtener la solución del problema inicial. Así, u de x, t es la transformada inversa respecto a t
df gorrito de p por e a la menos px sobre a. Y aquí es donde aplicamos la propiedad número 3 de las que les presenté hoy. Entonces yo tengo el resultado, una transformada de una función por un exponencial. Entonces la transformada inversa me va a quedar una función de este estilo. ¿Ok? Entonces, esta transformada inversa va a ser 0 cuando, en este caso, t sea menor que a, pero fijémonos quién era a en el en la propiedad. En la propiedad, a era lo que estaba multiplicando al menos p. Y aquí, lo que está multiplicando a menos p es x sobre a. Entonces, cuando x sea menor que x, cuando t sea menor que x sobre a, vamos a tener 0. Y cuando sea mayor, vamos a tener f, que es la transformada inversa de esta función de aquí, evaluado en t menos a, siguiendo la propiedad, ¿verdad? Entonces, y a en este caso era x sobre a. Y esto va a ser cuando t sea mayor o igual que x sobre a. O escribiéndolo de otra forma, de forma equivalente, u de x, t va a ser 0 cuando x sea menor que a por t y va a ser igual a f de, a ver, de t menos x sobre a cuando x sea mayor o igual que a por t. A ver, no, perdón, los tengo al revés. Cuando x sea mayor que t, y aquí cuando x sea menor o igual que a por t. Y si este problema lo resuelven utilizando lo que vimos para ecuaciones, o mejor dicho, en el caso de cuerdas en infinita, va a quedar prácticamente lo mismo. Okay. Y pues bueno, ahí tenemos una forma en la que podemos aplicar las transformadas de Laplace. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Hacer un ejercicio ya con funciones. O sea, que no sea exactamente todo lo mismo. Y en este caso vamos a resolver un caso de cuerda finita. Un caso de cuerda finita. No todos, como les repito, no todos los ejercicios significa que van a salir bien y fácil con transformada de Laplace. Simplemente es una estrategia que en algunos casos puede servir. Porque simplifica bastante el trabajo. Por ejemplo, en este tenemos este problema. UTT menos a cuadrado uxx igual a seno de pi x sobre l para t mayor que 0 y x entre 0 y l. Tenemos nosotros que u de x en 0 es igual a 0, que u t en x, 0 también es 0. Y por último tenemos la condición de frontera, también homogénea. Para t mayor que 0. Así. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí nosotros vamos a aplicar la transformada de Laplace para transformada de Laplace
a la ecuación respecto a t. Entonces, este, el primer término nos va a quedar t cuadrado, u gorrito de x, p, menos p, u gorrito de x, 0. Perdón, aquí no va el gorrito, es u de x, 0. Menos la parcial de u respecto a t en x, 0. Y pues en este caso, estos dos son 0. Pero ok, eso era u de t. Menos a cuadrado, uxx, gorrito. Y, cuidado con esto. Hay que sacar la transformada de Laplace de esta función, seno de pi x sobre l. Pero la transformada de Laplace es respecto a t. Así que para si es respecto a t, esto es considerado una constante. Así que es la transformada de Laplace de 1, multiplicado por esta constante. Y como vimos en la propiedad 1, la constante sale y multiplicamos por la transformada de 1, que es 1 sobre p. ¿Okay? Ahora, colocamos la ecuación en forma usual, ¿verdad? En la forma estándar. Uxx gorrito. Y me quedaría menos p cuadrado sobre a cuadrado. U gorrito de, bueno, u gorrito nada más. Igual a menos 1 sobre a cuadrado por p. Por el seno de pi x sobre l. Ahora, aquí voy a saltar unos cuantos pasitos porque quiero mostrarles también otro pequeño detalle. Sin embargo, esta es una ecuación diferencial no homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Usted encuentra la solución homogénea y luego una solución particular. En este caso, pues, la solución homogénea resulta quedar cero debido a las condiciones de frontera aquí. La solución homogénea queda igual cero. Sin embargo, debido a esta parte no homogénea, lo que queda es solamente la solución particular. Y la solución particular puede encontrarse mediante el método de coeficientes indeterminados, de ecuaciones diferenciales. Entonces usted toma seno de pi x por una constante y hace todas las operaciones y ve qué es lo que queda. Y al final lo que debe de quedar es esto. Entonces, resolviendo nos queda u de x, por cierto, aquí las condiciones de frontera no las pusimos, pero también son importantes. Es decir, las condiciones de frontera luego de la transformada, ¿verdad? Entonces, resolviendo nos va a quedar que u de x, p, y por cierto, aquí también es en p, nos va a quedar 1 sobre p por p cuadrado más pi a sobre l al cuadrado por el seno de pi x sobre l. Y esta función nosotros la podemos realizar el método de fracciones parciales para separar esto, porque si se fijan en la parte de abajo ya está completamente factorizada. Entonces separamos mediante fracciones parciales y nos va a quedar como coeficiente aquí l sobre pi a al cuadrado. Y la separación en fracciones parciales nos va a quedar 1 sobre p menos p sobre p cuadrado más pi a sobre l cuadrado por el seno de pi x sobre m. Ahora bien, esta aplicamos transformada inversa. Es la transformada inversa de todo esto. Okay.
es la transformada inversa de todo esto. Sin embargo, note que esta parte de aquí es constante y esta parte de aquí de seno de pi x sobre L es constante respecto a t. Así que esas constantes pueden salir de la transformada sin problema. Y nos queda la transformada inversa de esta resta. Y de nuevo aplicando linealidad, nos queda la transformada inversa de 1 sobre p menos la transformada inversa de p sobre p cuadrado más pi a sobre l cuadrado. Y pues esta primera transformada inversa es la de 1. Y esto es coseno de pi a t sobre l. Entonces u de x, t nos va a quedar l cuadrado o l sobre pi a al cuadrado seno de pi x sobre l por 1 menos coseno de pi a t sobre l. Y esa es la solución. Como vieron, es considerablemente más rápido. ¿Okay? Entonces, ahora, vamos a hacer una última cosita más con las transformadas de Laplace. Y considere la siguiente ecuación. Es una ecuación que ya hemos visto, que ya hemos analizado, de hecho ya hemos, en teoría hemos obtenido la respuesta. Entonces tenemos t sub n, di prima de t, más 2 kappa, t sub n prima de t, más lambda n a cuadrado, más gamma, t sub n de t, igual a f sub n de t. Esto es la... la ecuación que nos queda en el caso de aplicar el método de separación de variables a una ecuación diferencial parcial de hiperbólica no homogénea. ¿Okay? Entonces, junto con estas condiciones iniciales, t sub n de t, t sub n de 0 igual 0 y t sub n prima de 0 igual 0. Bien, entonces para resolverlo, es decir, vamos a construir la solución que ya una vez dimos, dijimos, esta es la solución, ahora la vamos a construir utilizando transformada de Laplace. No es el único método, pero es uno bueno para hacerlo. Entonces vamos a decir sean t sub n gorrito de p igual a la transformada de t sub n de t. O sea, la integral de 0 a infinito de e a la menos p por t sub n de t, y sea f sub n gorrito de p igual a la transformada de f sub n de p, de t. O sea, la integral de 0 a infinito de e a la menos p por t por f sub n de t. Entonces definimos esto. Y ahora aplicando transformada de Laplace respecto a f, perdón, respecto a t, en la ecuación diferencial. Bueno, de hecho, esta no es ecuación diferencial parcial, sino simplemente ordinaria. Entonces nos va a quedar para el primer término, t cuadrado por t sub n gorrito de p menos p por t sub n de 0 menos t sub n prima en 0, los cuales son ambos 0.
más 2 kappa por la transformada de T sub n prima. O sea, quedaría P por T sub n, gorrita, T menos T sub n en 0. Más lambda n a cuadrado más gamma, T sub n gorrito de T, igual a Fn gorrito de T. Por cierto, aquí no es de T, estas son de P. P aquí, P aquí. Entonces lo que nos queda, fíjense que en todos los términos de la izquierda quedó un T sub n gorrito de P, así que lo vamos a sacar de factor común, y lo que nos quedó es P cuadrado menos 2 kappa por P más lambda n a cuadrado más gamma por T sub n gorrito de T de P igual a F sub n gorrito de P. Entonces despejamos para T sub n de T, que era el objetivo de esta de este ejercicio, saber quién es F, resolver, perdón, saber quién es T sub n. Entonces nos queda esto, F sub n gorrito de P, y en el término que está aquí, que voy a mandar a dividir, voy a sumar y restar kappa cuadrado para poder escribirlo así. P más kappa cuadrado. ¿Okay? P más kappa cuadrado más a cuadrado lambda n más gamma menos kappa cuadrado. Ahora sucede que dependiendo de el valor de estas constantes, kappa, a, lambda n y gamma, dependiendo de esos valores, la transformada inversa de esta expresión va a cambiar. Entonces, por ejemplo, sí. Bueno, antes de eso, T sub n de T sería la transformada inversa de esto de aquí. Igual la transformada inversa de F sub n gorrito de P por 1 sobre P más kappa cuadrado más a cuadrado lambda n más gamma menos kappa cuadrado. Así. Si yo tengo la transformada inversa de una multiplicación, entonces esto me devuelve la convolución de las transformadas inversas de ambas funciones que están aquí multiplicándose. O sea que esto me devolvería la integral de 0 a t de f sub n de tau por la transformada inversa de esto, que le vamos a llamar de momento yn. Yn de t menos tau, porque es la convolución. Ahora, lo que falta es ver quién es la transformada inversa de esto, y eso va a depender de, o hay 3 casos posibles. ¿Dónde? Tenemos 3 casos. Si a cuadrado lambda n más gamma menos kappa cuadrado, lo definimos como omega n al cuadrado, porque la cantidad nos dio un número positivo. Entonces, prácticamente esto de aquí se convierte en 1 sobre P más kappa al cuadrado más omega n cuadrado.
sea que esto es, esto, la transformada inversa de esto es un seno, y debido a que estamos sumando hacia aquí un kappa, hay que hacerle una traslación con un exponencial. Entonces, 10 sub n de t sería la transformada inversa de esto, que primero, si le multiplicamos la exponencial, o sea, si sacamos, usamos la propiedad del exponencial, vamos a tener 1 sobre omega n primero, de ahí la exponencial, por la transformada inversa de 1 sobre bueno, de hecho voy a ahorrarme de momento este omega, no, si lo dejo. Vamos a ver cómo dice en la tabla, permítanme. Voy a revisar la tablita. Sí. En la transformada de que estamos construyendo aquí nos va a quedar omega n p cuadrado más omega n cuadrado, y esta última transforma, la transformada inversa de esto es seno de omega t. Entonces 1 sobre omega n y a la menos kappa por t por el seno de omega n t, que era el caso de Y sub n cuando esta cantidad era positiva. Ahora, si fuese negativa, lo definimos como negativo omega n cuadrado mayor que, menor que cero, entonces Y sub n de t, le aplicamos el mismo cambio, y para... a ver, sí, el mismo tipo de cambio. Primero multiplicamos y dividimos por omega n y hacemos la traslación con exponencial aquí, y nos va a quedar la transformada inversa de omega n dividido entre p cuadrado menos omega n cuadrado. Y esta transformada inversa es exactamente igual, según tablas, al seno hiperbólico de omega nt. Es el caso cuando quedaba esto negativo. Y el último, si fuese igual a cero, entonces y sub n de t es simplemente la transformada inversa de 1 entre p más kappa al cuadrado. Hacemos la traslación. Queda transformada inversa de 1 sobre p cuadrado. Y pues esto es la transformada inversa de esto es t. Y la exponencial que ya estaba. Entonces t y la exponencial que ya estaba. Y estos son los posibles valores de Y sub n que habíamos dicho antes que esa era la solución, y ahora pues demostramos por qué era la solución. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a concluir hasta aquí con la parte de transformada de Laplace. No sé si hay alguna pregunta o duda o algún detalle de transformadas de Laplace que no recordaran y quisieran cerciorarse o algo. Ok, entonces vamos a quedar aquí. Recuerden, ¿verdad?, que el examen lo tenemos, lo habíamos movido de la semana pasada a este viernes debido a la PAA. Entonces, no se les olvide, siempre a la misma hora, 12 a 3. Y pues, bueno, de ahí.
Eso sería todo. Entonces, que tengan feliz tarde. Todos mañana. Gracias, Lee. Buenas tardes. Listo. Gracias. Lee.